Estudios evolutivos demuestran que la capacidad creativa del niño decrece de manera muy significativa en edad escolar. Estamos hablando de una habilidad que está íntimamente ligada con la capacidad de emprender y de innovar, pero que los sistemas educativos siguen ignorando de manera sistémica. Yo tuve la suerte de crecer en una casa llena de artistas. Mi madre dirigía una galería de arte en Barcelona y, por lo tanto, lo que es la creatividad y la imaginación tuvieron un papel fundamental a lo largo de toda mi infancia. Además, la experiencia de tener a mi primer hijo, Diego, que es disléxico, fue una experiencia que me obligó a replantearme la mirada, ¿no? La mirada sobre todas las cosas. La competencia escrita es un predictor de éxito muy importante, no solo en el ámbito académico, sino en la vida en general. Solo en Cataluña, la competencia escrita obtiene un nivel medio-bajo o bajo para el 41% del alumnado. Pero estamos ante un problema internacional. En países como Estados Unidos, 2/3 del alumnado, cuando acaban la etapa de educación obligatoria, obtienen un nivel medio-bajo en nuestra competencia fundamental. La propuesta de Voxprima es la pictoescritura, una metodología innovadora que transforma el aprendizaje de la lectoescritura a lo largo de toda la etapa de educación primaria a través de una secuencia didáctica que estimula la creatividad, el dibujo, el pensamiento visual y el storytelling. Primero hacemos Voxprima. Luego elegimos el autor y los personajes, luego su trabajo. Después elegimos lo que no le gusta y lo que sí. Escribimos y dibujamos ideas y luego hacemos el cuento entre todos. Al definir el rol y las características de los personajes, los niños vuelcan su forma de ver el mundo, de sentir, de ser, de relacionarse con los demás. Y esto hace que al trabajar de manera colaborativa tengan que consensuar sus ideas, ponerse de acuerdo y respetarse para encontrar una trama conjunta en lo que han decidido. Yo pienso que es mejor hacer una historia con tus amigos porque puedes tener ideas de tus compañeros y disfrutar de trabajo en equipo. Como directora de este centro, valoro especialmente que hemos podido incorporar esta metodología al proyecto de centro y que gracias a ella llegamos a abarcar todos los ámbitos del currículum de lenguas a lo largo de los 6 cursos de primaria. Pues a mí como maestra lo que más me interesa es trabajar los procesos creativos con los alumnos en el aula. La plataforma me permite esto. Nuestro proyecto está testado y es escalable. A medio plazo queremos convertir las escuelas en comunidades de escritores y lectores, volver a poner la creatividad en el centro de la ecuación y transformar el sistema educativo en un sistema que ayude a los estudiantes a reconocer su propia voz y a no poner límites a su capacidad creativa.